Hola, Bill Gates. Hijo Uncle David. Yo soy el tío David. Aquí estamos en Alemania con reportes, informes de fe extrema. Llegué hace unos días atrás de Sudamérica y estamos visitando nuestros estudios aquí en Alemania de Light Channel, de canal, nuestro canal de televisión y quería darles un informe para que se animen de lo que Dios está haciendo en el mundo porque siempre cuando vemos la mano de Dios es un gran ánimo. Y quiero volver para atrás uh, unos meses uh, y hablar de Japón. Primero comenzando con Japón. Tenemos uh, una hermana japonesa que trabaja con nosotros en Estados Unidos, con su esposo, y también tenemos voluntarios japoneses. Y lo bueno, lo hermoso es que en Japón hay mucha oportunidad. La mayoría de Japón todavía no ha escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Hay mucha necesidad allí para los misioneros y hay oportunidades para compartir, pero los medios de comunicación son los mejores. Y la, la capital de Tokio es la ciudad más grande, estadísticamente hablando, es la más grande del mundo, con más de 35 millones de personas. Increíble. Qué, qué cantidad de personas y la mayoría ni siquiera saben. Entonces, tuve mis ojos enfocados en Japón y oré muchos años para que dios me dé la oportunidad y por fin empezamos a mover las, las cosas empezaron a moverse en esa dirección y quisimos ir a visitar a japón a tokio en, en las preparaciones allí vimos que vimos, uh, hicimos conocer de nuestra intención y el, el presidente de asi que es la asociación de laicos adventistas él, él nos invitó a que organicemos a la misma fecha para poder aprovechar como orador y predicador allí. El presidente de Asia y Norteamérica viajó conmigo, los dos viajamos, somos amigos, viajamos a Japón y el presidente de la Unión nos acompañó y allí tuvimos las reuniones. Este, ellos estuvieron muy contentos porque llegaron más de 100 personas. Yo, yo estoy acostumbrado en Norteamérica y Sudamérica de hablar de 500 o 1000 o más personas, pero en el caso de Japón... Hay pocos cristianos, la iglesia es pequeña y 100 personas, 150 para ellos era, era un gran logro. Allí, uh, después de terminar las, las prédicas, las presentaciones, tuvimos reuniones. Eh, diferentes temas se discutieron en diferentes mesas. Aquí, en este caso, yo este, uh, en esta mesa aquí estoy hablando de, de, uh, de, del tema de comunicación. Y aquí vemos que muchas personas, en la mesa se llenó, era la mesa más grande, se interesaron en ayudar en los medios de comunicación en japonés para poder alcanzar la nación uh, de Japón. Este, interesantemente, entre los japoneses, los que más entusiasmo tuvieron fueron japoneses sudamericanos, uh, japoneses fa, na, nativos que, que, o sea, hablan japonés en la casa, hablaban japonés en la casa en Sudamérica, se criaron en Sudamérica, pero son japoneses de nacionalidad también, del Perú, de Brasil, y ellos estuvieron ahí para ayudar y realmente se integraron al equipo. Y de allí este, decidimos, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a colocar nuestro canal? Y nuestro secretario ejecutivo de nuestra institución, Gospel Ministries International, en Norteamérica, su esposa es japonés, y ellos dijeron, ¿por qué no usan a la institución de Mount Akagi, el Monte Akagi? Este, ha, servido, ha sido una institución de más de 40 años uh, trabajando en salud, pero casi no tiene movimiento, casi no hay misioneros y puede ser que se lo podamos dar a ustedes para que ustedes lo operen. Es un lugar muy hermoso, ya maduro, tiene edificios. Y hablando de Mauna Akagi, fuimos a ver un poquito más de eso y aquí vimos un hermoso lugar, imagínense, con más de 5 millones de personas uh, disponibles para transmitir televisión. Ahí solamente. A, al, en el valle abajo del monte de Akagi, Mount Akagi. Este, uh, qué oportunidad, cinco millones de personas, uh, sin hablar de los de otros lugares, pero muy hermoso, elevado, muy lindo, el aire fresco. Y fuimos, allí fuimos a visitar a, al a ese Mount Akagi Institute, el instituto de Mount Akagi. Tenía edificios ya terminados, algunos necesitaban reparación, tiene una capilla muy bonita donde se puede reunir el personal y todo fue puesto en nuestras manos uh, para operar. Ahora, ahora la operación pertenece a Gospel Ministries, que tiene esta institución ya madura, preparada. Dios lo arregló todo para que podamos arrancar. Y antes de salir tuvimos una foto encima de la montaña con Don Johnson, su esposa japonesa, y también mi esposa y también otra señorita voluntaria que trabajaba allí. Así que ven cómo Dios hace las cosas, ¿no? Uno arranca, Dios ya tiene todo arreglado como para poder comenzar. Y el nuevo director de nuestro, uh, nuestro instituto allí es, es este joven, uh, Kinji, que es peruano, su esposa es brasilera y tiene sus dos niñitos ahí. Y él, él es el nuevo director, hablan fluentemente el japonés y ya, están, ya comenzaron con las producciones. Ella es una excelente cocinera y damos gracias a Dios. Por eso, Después vamos, ahora vamos a ir a México. ¿Se recuerdan que en México... Uh, yo fui secuestrado cuando tenía más o menos 25 años. Ahí sufrí ese, esos traumas con mi familia, uh, pero Dios nos rescató, nos ayudó, nos bendijo y, y aprendimos mucho cómo confiar en Dios. Pero yo siempre he soñado cómo alcanzar a la Ciudad de México con televisión. Dios está abriendo las puertas allí también en la Ciudad de México, en el DF, en el Distrito Federal, y trabajando con un equipo de personas muy consagradas. Hemos estado trabajando. Allí tuve oportunidad de verme uh, hablar con el secretario de, del Estado de Yucatán, el secretario uh, del gobierno, asistente que es segunda mano derecha del, del gobernador. Y él estaba muy entusiasmado en ver en el Yucatán, al, al, al sur de, de, de la parte más poblada del Yucatán, que es Cancún, uh, entusiasmado de ver aviación médica televisión, salud, educación, todo eso me dio me dio un fuerte abrazo y me animó que continúe. Ahí estábamos expresando el, el proyecto. Así que en el sur, en el Yucatán, estamos en el proceso de comprar un terreno de a casi 200, 189 por ahí hectáreas, uh, con más o menos medio kilómetro de terreno sobre el lago que está allí. Este terreno queremos convertirlo en un proyecto de salud, educación y también tener, tener lugar para las personas adventistas que quieren vivir fuera de la ciudad quieren tener un terrenito para vivir allá fuera de la ciudad y trabajar apoyando el proyecto con su familia en un lugar sano y tener también acceso al agua y tener acceso a la naturaleza damos gracias a dios por por esa oportunidad que pronto será realidad allí oren por favor por japón oren por méxico esos proyectos continúan y quizás algún día te tocará participar en ese hermoso proyecto allí en méxico este Después de ir a Bolivia, volvimos a Bolivia, Este, Bolivia, viajamos, hay mucho que decir de Bolivia, pero voy a, voy a dejar a un lado eso para ir a Brasil. Este, Muchos años tengo trabajando con Brasil, más de 20 años, y hace 30 años atrás la Asociación General, la División Sudamericana, me pasó una invitación uh, para trabajar allí como piloto uh, mecánico allí en, y enfermero allí en Manaos, en el río Amazonas. Después de orar, Dios nos mandó a México y nunca fui a trabajar en Brasil. Pero cuando escuché que se cerró el programa, cuando se vendió la avioneta, yo trabajé, fui varias veces a Manaus. Cuando yo trabajaba en la Unión como director asistente de comunicación y adra, fui varias veces a trabajar con el presidente del campo allí en Manaus para animarles que comiencen otra vez. Gracias a Dios ese después de 20 años ya por fin arrancó. Este, nosotros fuimos a ayudar, empezamos el proyecto, mi hija, mi yerno y dos nietos viven allí, están trabajando en eso Y nosotros decidimos enfocar en la parte de aviación Para tener aviación fluvial, un hidroavión con pontones, tienes que tener una base en el río Así que fuimos a la marina y ahí descubrimos que había una pequeña iglesia Aquí esta iglesia, uh, lo vemos a... Uh, Uh, allí flotando una iglesia flotante es nuestra iglesia más cercana de la base que compramos y eso es, es el lugar donde asistimos cuando estamos allí uh, de, pero nos contaron de un terreno sobre el río fuimos a verlo el dueño era un suizo con su esposa brasilera y él lo había convertido en un lugar de turismo en la copa mundial que hubo cuatro, hace cuatro años varios de los futbolistas vinieron a dormir aquí muy bonito el lugar ya tiene algo de infraestructura las casas este tiene un tiene un internado como para poder 10, 20 personas con sus camas. Uh, tenía una cocina muy amplia uh, allí para cocinar para todos. También tiene árboles frutales que ya, ya están produciendo y, y lo compramos. Y Dios proveyó los, uh, los fondos y está casi todo terminado. Falta un poquito para pagar, pero la mayoría está pagada y seguimos pagando cada mes. Pero lo llamamos base de los ángeles, a la base de los ángeles. Y allí, ¿por qué lo llamamos eso? Porque nuestras, nuestras avionetas se van a llamar ángeles. Ángel 1, ángel 2, ángel 3. Entonces, vamos a tener una base para los ángeles. También tenemos este lancha médica. Y la lancha médica se llama este, la, la estrella matutina. Estrella de mañana. Y tenemos 1, 2, 3, así van a tener sus números. Pero compramos la primera lanchita, está eh, blanca, así la compramos que está ahí frente, frente a la base, dos anjos. Esta es, este río es la entradita que hay del río Amazonas. El río Amazonas es casi como 5 kilómetros de ancho ahí, pero esta es una entradita cerca de Manaus protegida, una bahía donde podemos ahí aterrizar, acuatizar y usar las lanchas médicas. este Aquí está ahora la, la estrella de mañana pintadita con su barquito al lado que usamos. este No sé si alguien, algunos de ustedes... Tenemos tres familias que están viniendo en el pronto futuro para trabajar. Hemos tenido una familia alemana, brasilera, trabajando allí, que han hecho un hermoso trabajo y agradecemos y han tenido que volver a Alemania. Este, pero de todas maneras hay trabajo, hay trabajo de salud, hay trabajo de, mec de mecánica, hay trabajo de los que saben uh, manejar barcos, lanchas, pilotos, mecánicos. Hay, hay mucho trabajo La, el río amazonas es como casi dos mil kilómetros de río con, con gente que viven a todos lados hay el río Amazonas continúa para, por, por Colombia y, y el Perú también y sigue allí también tenemos otro proyecto con lancha médica y con aviación y entonces este, si, si dios inspira a, a una persona con el interés de interesarse a, en trabajar en, el, en Sudamérica con en el río, Uh, con la gente del río, muchas personas esperan su venida para conocer mejor a Jesús. Pueden hacer la solicitud uh, por misionerosvoluntarios.org, misionerosvoluntarios.org, y así en esta forma podemos procesar su solicitud. Cuando fui hace dos, tres semanas atrás, allí una tarde en la lancha vimos esta hermosa puesta del sol, que y llegamos en la tarde a, a dormir allí en la base, y cuando llegamos ahí esto es lo que lo que pudimos ver, qué hermosura, ¿no? Es realmente un jardín de Eden, pero lo más, lo más hermoso es son las personas que viven alrededor del río, que esperan la venida de un misionero para ayudarles, salvarles la vida y contarles de la venida de Cristo. Algún día estamos en proceso de comprar varias avionetas, una de estas y esta la estamos queriendo comprar. Estamos en proceso, todavía no tenemos todos los recursos, pero ya vemos que Dios está arreglando eso y pronto vamos a tener. Avinetas allí y con todo el acceso que nos da para los ríos, no para alcanzar a la gente. Por favor oren. Después de Brasil fuimos a la frontera de, de Guyana, cruzamos al otro lado de Guyana. Ahí nos esperaba nuestra avineta misionera y el piloto de esta avineta es un piloto indígena. Yo le enseñé a volar, este y, y él vuela es muy responsable, muy maduro ya. Ya tiene uh, él vuela todos los días. Él nos recogió, nos llevó a la capital. Y después de dormir allí en Georgetown, en Guyana, lo que antes era Guyana inglesa, fuimos a visitar la selva, pero primero tuvimos que hacer un poco de mantenimiento. Cambiamos el aceite, un problema de la llanta tuvimos que arreglar y el mecánico que tenemos normalmente está de vacaciones, así que yo le ayudé al piloto que no es mecánico, le ayudé a él a hacer esto y después salimos de viaje. Pero este, nuestro primer lugar era a la selva, donde a veces se, se viaja con tractor. Se por la selva, se viaja con tractor y, y allí nosotros este, a, aprovechamos la movilidad. A veces no hay movilidad, a veces no hay tractor. Entonces hay que caminar, lo he caminado estos 3, 4 kilómetros de noche. A las 8, 9 de la noche se puede caminar tranquilo por la selva. Si uno quiere dormir en la selva es otra cosa, a veces un poco miserable, la lluvia, los mosquitos, pero si uno camina nomás y llega a casa, uno... este no hay problema y uno duerme con su amaquita o en la cama y con, con mosquitero. Pero ese es la, la, el sabor de la selva, ¿no? ¿Quién sabe que Dios te llama también para trabajar en la selva? Uh, allí vivimos, fuimos a Betania, donde tenemos nuestra casita. Esta es nuestra casita, tiene solamente dos cuartos: uno arriba, uno abajo. El de arriba es el dormitorio. El viento sopla de noche, se duerme muy bien ahí. Está en proceso de terminar recién. No hemos dormido una noche ahí. Están ya terminando. De la casa en estos días y abajo es una salita y una cocinita y el baño así que damos gracias a Dios esta madera es muy dura más pesado que agua lo pones en el agua y se hunde porque es hecho de madera bala que es una madera sumamente dura que los los, los termitas los la, las, uh, los que comen madera no pueden comer así que va, esa casa va a quedar ahí a largo tiempo tiene cemento abajo y esa madera dura pero es un lugarcito que Dios nos ha dado para dormir está en la Ahí en la base aérea que tenemos en Betania. Y este, después de Betania fuimos a nuestro colegio, a visitar nuestro colegio en, en, más adentro, otros 100 kilómetros más en la selva. Ahí empezó este colegio hace 50 años, pero el gobierno comunista lo cerró y, y después de 20 años, hace 20, 20 años atrás lo, lo abrimos otra vez este, y pudimos, pudimos uh, tener casi 20 años de estudios allí, pero. Pero inicialmente empezamos con internados y los internados este, uh, después no fue tan fácil operarlos, no había uh, preceptores, así que no solamente estudian los niños que viven en el pueblo y los internados se pusieron un poquito de mal estado. Pero en la junta que tuvimos con la iglesia, tuve una junta con la iglesia allí, el pastor, uh, cuando fui allí sobre el próximo año escolar, nos rogaron que por favor reparemos los internados y por favor hagamos lugar para que otros pueblos puedan mandar sus hijos. No quieren que sus hijos estudien en la escuela del gobierno donde hay inmoralidad, hay pornografía, hay películas del mundo y vuelven a veces drogaditos y con, con ya, ya no quieren ir a la iglesia. Entonces, entonces rogaron que por favor. Yo dije, bueno, eso requiere harto dinero, reparar esas maderas. Este, fuimos a ver, inspeccionar y vimos que el internado de varones... Uh, los termitas habían comido algunas maderas y otras tenían que cambiarse. Me dijeron que seis hombres trabajando, seis carpinteros trabajando uh, en, en dos meses podrían tener todo listo, el entrenado de mujeres, el entrenado de varones, listo para el próximo año escolar que empieza en septiembre. Así que le dije que empiecen nomás, no sé cómo Dios va a proveer recursos, pero que comiencen. Y yo no sabía la respuesta que Dios iba a dar. Ahí vemos las escaleras carcomido por la lluvia, también podrido, que había que cambiar maderas. Y cuando salimos de allí, ahí está el campus. Qué bonito, ¿no? Un campus muy hermoso donde el Espíritu Santo trabaja. Profesores voluntarios también. Necesitamos profesores. Tengo, tengo tres voluntarios de Bolivia que van a empezar el año en septiembre. Vienen de Bolivia y van a enseñar español. En, tenemos cuatro colegios en Guyana. El programa de aviación uh, también que tiene cinco avionetas allí. Y necesitamos mecánicos y pilotos y profesores voluntarios. Si Dios pone en tu corazón a trabajar, puedes ingresar por misionerosvoluntarios.org. Pero lo importante es que de dónde iban a venir los recursos. Entonces yo, yo conocí a un donante que nos ha ayudado y él me, llam, me escribió y me dijo, David, yo voy a estar en Guyana este unos días con mi empresa que tengo allí. Quiero, si vas a estar en esas fechas, por favor, quiero reunirme contigo, almorzar contigo. Así que yo fui a almorzar con él. Y él, él me preguntó sobre las necesidades y le dije, bueno, el colegio necesita dinero para reparar los edificios, dicho y hecho. Plac, me dijo, yo te doy la mitad hoy y después en unos días te doy la otra parte para que pongas ese colegio al día. La, la educación me interesa mucho, la educación de los jóvenes, una educación equilibrada con agricultura, con trabajo, con parte académica. Y después me dijo, ¿qué más? Bueno, en dos días estoy yendo a Suriname, que antes era la Guyana holandesa y estamos colocando un canal de televisión. Dijo, yo también estoy yendo a Suriname. Yo estoy yendo a Suriname porque mi empresa está expandiendo allí y este yo quiero ayudarte en Suriname también. Y no sabía cómo agradecerle. Y, y me dijo, ¿qué más? Le dije, bueno, tenemos a Venezuela al otro lado, también te puedo ayudar en Venezuela. Y, y yo me quedé sorprendido y también con un proyecto que tuvimos en el Perú, él también inmediatamente ayudó. Un hombre no puede hacer todo, ¿no? Pero por lo menos vimos la salvación de Dios con el proyecto de la escuela y ayudas futuras. Y recién me escribió ayer y me dice que nos está consiguiendo una pista propia allí también en, en Georgetown para que no tengamos que estar estacionando siempre en la ciudad y pagando estacionamiento. Nos va a colocar todo allí y ayudarnos con un hangar y todo eso. Así que... ¿Qué se puede decir? Es Dios que hace esas cosas y, y, y damos gracias a él porque nunca en mi vida, en tantos años de trabajo, he visto a que una persona venga y ayuda con tantas cosas. Pero aquí hay uno que lo ha hecho y es Dios que lo está inspirando. Después me fui a Suriname, como ven ahí está al lado de Venezuela está a un lado de Guyana, Suriname está al otro lado y este uh, ahí vemos a Suriname para Maribo es la capital. Hablan holandés, algunos, algunos hablan inglés y los educados, y también hablan takitaki. Takitaki -taki es el dialecto nacional eh, allí. Uh, y fuimos allí porque el presidente de la misión me llamó el año pasado y me dijo, uh, Pastor David, uh, aquí en Suriname no tenemos aviación, no tenemos comunicación, no tenemos televisión como han tenido en Guyana. Estamos un poco celosos. Por favor, ayúdenos. Así que yo fui allá. Me reuní con la administración de la misión, comenzamos a desarrollar el proyecto: televisión, aviación, hablamos con el gobierno, uh, decidimos alquilar un canal, pero un poco caro allí, para hacer eso. Y entonces, este. Uh, uh, pero Dios abrió la puerta y salió en venta un canal. Se pagó el dinero y hace unos días atrás tuve el privilegio de, de firmar los documentos donde se hace la transferencia de un canal nacional. Bueno, la licencia nacional transmite solamente en Paramaribo, pero tiene radio y televisión. Y como es digital, vamos a transmitir holandés, inglés, momentos de paz, a la música con naturaleza. Y también en la misión le vamos a dar el canal de Takitaki Taki para que ellos produzcan y transmitan en Taki, Taki y controlen ese canal. También ellos quieren radio en el interior y también tenemos la licencia y ellos van a operar la radio. Da... da eh, Realmente un gusto trabajar mano a mano con la administración de la iglesia allí en la Unión del Caribe. Es mucho, uh, uh, es mucho, da mucho gozo poder trabajar mano a mano. No todos están de acuerdo y los que se pueden, los que quieren, se trabaja bien. Y los que no, qui los que no quieren trabajar mano a mano, bueno, se trabaja solo. No hay plan A y plan B. Plan A, vamos juntos. Plan B, voy solo. Pero la, la obra tiene que avanzar. Pero Dios, a Dios le encanta cuando el pueblo de Dios. Trabaja juntos y hay apoyo a la iglesia y la misión. Y, y cuando se puede trabajar mano a mano, hay que hacerlo. Así que apoyen. Si algunos de ustedes tienen ministerios, trabajen todo para apoyar lo que puedan, pero también cumplan el llamado que Dios les ha dado a solo o con equipo, pero equipo es mejor. Entonces, este nosotros este allí el sábado prediqué en una pequeña iglesia. Ahí está el tesorero de la misión. Uh, el director de nuestro proyecto en Suriname, a, a la derecha y a la izquierda están dos ingenieros que trabajan con nosotros en Bolivia. El sábado, en la tarde, decidimos salir a, a caminar, no queríamos caminar en la ciudad, pero decidimos cruzar el puente, tienen un puente inmenso que cruza el río allí en Suriname, fuimos hasta la, hasta la punta uh, de encima, D daba mucho miedo porque es muy alto y ahí estamos encima en la punta máxima. Y uno mira para abajo, decidimos botar unas piedras y contar los segundos, casi como 3.4, 3.5 segundos y calculamos más o menos unos 60 metros de altitud con la matemática. Y justamente era eso. En el internet lo buscamos después. Y este, pero aquí está esta hermosa ciudad y los ingenieros están trabajando día y noche para colocar todo al aire. Están allí en este momento y pronto van a volver a Bolivia. Ojalá que esta semana puedan volver a Bolivia después celebramos con una dedicación muy especial un almuerzo preparado por nosotros los, los ingenieros preparamos este almuerzo pero realmente comieron mucho y se llevaron a casa doy gracias a dios que salió rico y después una, una, una foto afuera con el equipo el presidente de la misión el tesorero y unos laicos y los ingenieros damos gracias a dios porque justamente este es, es este tipo de, de trabajo que anima pero no es el trabajo tanto que es más importante. La prioridad que Dios tiene para nosotros es la prioridad, es algo más grande que solamente predicar, volar y transmitir. Dios tiene una obra sumamente importante y es la obra que yo he sentido en mi corazón. Dios me ha, me ha inspirado, me ha presionado, me ha traído a la mente, me trajo a la mente la necesidad de purificar que me coloque en manos de Dios para que Él me limpie de toda mundanalidad, de toda influencia mundana, de todas las costumbres, de ser transparentes, de, de decir las cosas como son, pero en una forma veraz, pero a la misma vez nunca, nunca entrar en algo donde no es transparente o, o que, podría, que podría dar otra impresión. Siempre ser transparente y decir la verdad. Y, y hay mucho en mí que Dios tiene que purificar y Dios me ha estado trayendo al corazón y personas me han hablado y Dios me ha mostrado que, yo, que Él tiene un, una obra que hacer en mí. Estamos viviendo en días del juicio investigador que empezó en 1844 con, con Adán y Eva y con la investig la, la, el juicio de los muertos, pero muy, muy pronto los, nuestros nombres van a pasar. El juicio de los vivos va a traer nuestros nombres y va a empezar, dice Pedro. En, en Primera de Pedro 4, uh, dice: el juicio empieza, es menester que empiece con la casa de Dios. Y Ezequiel también habla de eso. Y tenemos que reconocer, como las diez vírgenes, cuando llegue ese momento, algunos van a estar preparados con aceite en sus lámparas y otros no van a tener. Y este es sumamente importante que nosotros, cada uno, nos coloquemos en manos de Dios. No, no nos dejemos distraer por el mundo, por el trabajo, por. Aún la obra de Dios nos puede distraer si le damos más tiempo a la obra que el estudio y la oración. Entonces, este, quiero compartir esa, esa gran convicción. Es verdad que este trabajo anima, es verdad que este trabajo nos ayuda, a, 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 nos da gozo, nos, nos, nos trae mucha satisfacción y ayuda, nos ayuda a preparar, a confiar y confiar más en Dios. Pero el trabajo de depender en Dios, de obedecer a Dios, de que Él nos limpie, que nos, que nos coloque su manto blanco, su manto de justicia, de, de su justicia, de perfección, la vida de Cristo. Eso es sumamente importante, que todos los días estemos vestidos de ese manto blanco. No podemos involucrarnos con la mundanalidad, la música, las películas, la, las novelas, la literatura, las revistas. Tenemos que enfocar en una sola cosa, priorizar el tiempo con Jesús y que Él esté en control de nuestras vidas. Y cuando vengan nuestros nombres al juicio, no va a ser problema, porque vamos a ser declarados escondidos en Cristo. Así que en mi corazón yo he sentido en una forma muy, muy fuerte que es momento de que yo ponga las cosas en orden en mi vida como nunca antes. Y quiero invitarles también que hagan lo mismo. Cristo viene pronto, pero antes de venir, tiene que terminar el juicio de cada uno de su pueblo. Y esa puerta se va a cerrar al pueblo. Ya no se va a abrir. Las cinco vírgenes que no estaban preparadas no pudieron entrar. Pero las cinco vírgenes que sí entraron pueden salir ungidos por el Espíritu de Dios al fuerte pregón. Pero tenemos que estar listos todos los días. Gracias, fue un privilegio. El tío David está está contento de poder compartir esto, estas noticias. Uh, espero que hayan sido de ánimo y que espero que cada uno de ustedes que tiene el llamado de Dios para servir puedan hacerlo como Dios lo indica. Y si es con nosotros, misionerosvoluntarios.org. Que Dios lo bendiga y hasta, la, hasta el próximo informe nos veremos y un, algún día en el cielo. Que Dios lo bendiga.